ante las declaraciones nefastas del periodista frustrado Juan Carlos Tapia, promotor de los empresarios fascistas de este país, tenemos palabras de la compañera dirigente ambientalista Carmencita Tenman en torno al cómo se denigra la figura del movimiento popular. Sobre los comentarios que hizo sobre mi persona anoche el licenciado Juan Carlos Tapia, solamente quiero decir que estoy sumamente indignada. El hombre ha mentido a la faz del país de Panamá, ha dicho mentira ante millones de panameños. Se ha caído como periodista porque su negligencia en el cumplimiento de su deber como periodista ha sido monumental. Es que no tengo palabras, el hombre es neófito en lo que se refiere al ambiente, es neófito en lo que se refiere a las personas que pertenecemos al movimiento ambiental, y que por lo que yo puedo decir, yo creo que 95% de las personas creemos en la democracia. Es más, yo soy una persona democrática, no sé por qué él me ha caracterizado con todas las características que me caracterizo. Y también quiero igualmente decir, en el mundo es libre para que todas las personas del mundo tengan la inclinación política o de raza, etnia o religión que escojan, y eso es un derecho fundamental humano. Que la manera como él se ha expresado de las personas de sentimiento izquierda es inaudito, no es aceptable, no, mucho menos de una persona de la envergadura y la figura que él tiene. Pero yo, por mi parte, como Carmencita Tenman, yo quiero decir pues que yo no soy de orientación comunista, pero sí respeto a todas las personas que tengan cualquier orientación política, después que ellos sepan respetarme a mí también y al resto de la humanidad, lo cual ha demostrado el señor Juan Carlos Tapia, que no tiene la más mínima decencia personal ni dignidad. Porque una persona que se rebaja a tal punto para insultar y mentir, tirando por borda una carrera de una vida entera, bueno, no tengo palabras para decir lo que yo pienso de eso.